Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes. Subimos una presentación. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Buenas tardes, señorita Estrella Rodríguez. Ah, a ver. Ah, eh, sí, este. Un momento. Listo, velocidad. Muy bien. Sí, lo que han oído es. Es una bagatela, así se llama. Es un tipo de ritmo escrita por Beethoven. Bagatela es un ritmo corto. Es un ritmo corto que. Esa fue escrita para el piano, no se dice que Elisa es una buenas tardes, no. Elisa es fue su alumna, otros dicen que era eh, una joven del cual estuvo enamorada, pero no es propiamente para Elisa, sino Teresa. Sino sucede que la forma de escribir de él eh, no era muy legible ya no era muy legible sí esto una historia muy interesante pero dejemos a Beethoven y vayamos a nuestro tema qué es la ética Ahora, esta para Elisa por si acaso este, la encuentras en piano ya esta fue ejecutada en violín no por una sinfónica pero es para piano propiamente ya qué es la ética no, estamos en la semana 13, ética 1, quiere decir que viene ética 2. La etimología, el término, ¿de dónde procede? Viene de la palabra griega etos. ¿Ya? Etos. ¿Qué significa etos? Bueno, le hemos traducido como hábito, costumbre, pero tiene otras definiciones. Claro, en tu texto dice, por ejemplo, modos de ser o comportamiento de los que brotan todos nuestros actos buenos o malos, ¿no? También se traduce como forma de ser, no solo modo de ser, sino forma de ser, también como carácter. Estamos ya, etos, de ética. Pero, pero, el término moral viene de mor, mores. En latín, etos es griego. Mormores es latín y significan lo mismo en castellano, ¿no? Costumbre, modo de ser, forma de ser, carácter. Ahora te pongo en este, eh, te, te pongo al tanto eh, que antes con Sócrates, Aristóteles, ¿no? Eh, no había esa división de ética y moral, no, no, eso no existía, no existía. Eso es este, eso fue, esa división fue dada por eh, Hegel, maestro de Marx, en el siglo XVIII, 18, 18, en uno de sus textos. ¿ya? O sea que en el libro de, de, de Aristóteles, que es todo un tratado de ética, ética Nicómaco se denomina, ahí no usa la palabra moral, porque es latín, ellos son griegos. Bien, a ver. Definición: ¿Qué cosa es la ética? Es la disciplina filosófica que estudia las acciones realizadas por los hombres a partir de lo que consideran o de la consideración de nociones como bueno y malo. A ver, sintetizando, pequeñito. Bueno, disciplina filosófica que estudia la acción humana basada, acción humana o comportamiento humano o conducta humana basada en lo que se considera bueno o malo. Estamos. Pero solamente estudia lo bueno y malo, no, 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 no exclusivamente, ¿no? Estudia el bien o lo bueno, la felicidad, el acto moral, la norma moral, la persona moral, los dilemas éticos. Se puede entender como una reflexión de, de los valores. Ahora, este, probablemente hayas consultado otros textos u otras páginas, YouTube, ¿no? Este, Baidu. Eh, 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 otras páginas de eh, Facebook, ¿no? En eh, internet y y haya definiciones que son diferentes a la que te estamos dando. Bueno, en realidad hay autores que postulan cinco definiciones diferentes, ya unas que consideran incluso que la ética es ciencia, no, la ética no es ciencia, ¿no? Bajo esta perspectiva. Ahora unos como ciencia moderna y otros como ciencia antigua, y ahí viene todo un problema. Bueno, son definiciones, ¿no? Hay cinco, otros se verán cuatro, no, cuatro tipos de, de definiciones sobre lo que es ética. En este caso tenemos esta definición que vas a tener que manejar por una cuestión práctica, simplemente, ya una cuestión práctica. ¿Qué más tenemos con la ética? es este beethoven nuevamente. aunque la, la, el, la grafía, el icono, el dibujo, la imagen es de romanos, propiamente no de griegos. ¿sí? ya, pero acá seguimos con los griegos. una diferencia entre ética y moral. cuál es la diferencia? no. ética. está asociada a la aspiración o mandato hacia un ideal de vida o un modo de vida basado en Acción. Eh, en cambio, la moral aspira o busca un ideal o modo de vida fundado en normas y deberes. A ver, pongámoslo eh, eh, bajo otra perspectiva. La moral estudia la es una reflexión sobre los valores. Ya, la ética perdón la ética es una reflexión sobre valores qué valor principalmente lo que es bueno lo que es la virtud lo que es este el acto moral pero la moral ya la moral no está relacionada tanto a, a la reflexión sobre los valores sino a la conducta que está basada en normas y deberes normas entiendas en eh, reglas leyes ¿la? y deberes u obligaciones internas claro no eh, ya o sea que ambas van a, están relacionadas a la conducta sí una conducta basada en lo que es bueno y malo sí como reflexión la ética como acción la moral pero una acción basada en normas y deberes Claro, te estoy dando una interpretación, ¿no? una interpretación. También podría decirse, no, para que se vea la diferencia que la ética pregunta por qué es el bien, el valor, pues el valor, no, el, ya sabes que el bien es un valor y la moral va a preguntar por el qué debemos hacer, o sea, es una cuestión práctica. Ya bueno, avancemos, avancemos. Sí, es la pantera rosa, ¿no? Pero ¿eh? un pedacito de, del tema de la pantera rosa. Historia de la ética. Cuando hablamos de historia y la ética, estamos hablando sobre la historia de lo que es el bien. De lo que es el bien. A ver, tenemos a Sócrates. Con Sócrates se inicia la historia de la ética. Sócrates, ¿qué es el bien? Y nos dice, el bien es el conocimiento. Ya muy bien, pero ¿qué más? Bueno, lo que podemos decir, Sócrates, es que va a reflexionar sobre la virtud, pero él no hablaba del término virtud, el término o la palabra que ellos usaban, que los griegos usaban, era arete, porque virtud, te repito, es un término latino. Arete es un término exacto, griego, griego. Pero, ¿qué significa? A ver. En términos, este, sí, de acuerdo al texto ya, eh, arete es aquello que cada uno debe saber o conocer de acuerdo a su naturaleza racional. Bueno, también podrías decir que es la disposición por la cual el hombre llega a ser bueno, una disposición y esa disposición es conocer, pues, ¿no? Para Sócrates, sí. Es decir, conocer y virtud podríamos decir virtud como mmm, esta disposición para ser bueno alguien podría decir comportamiento hasta cierto punto ya saber y saber entendido como conocimiento y virtud entendido como disposición a hacer lo bueno van a coincidir no se entiende muy bien a ver veamos su ética se denomina ética intelectualista o intelectualismo ético. ¿Qué quiere decir? Lo ético relacionado al bien, el intelectualismo relacionado al, al conocimiento. Lo que te está diciendo es que el conocimiento es el bien. Y quien conoce el bien actuará con rectitud, o sea, será virtuoso. Mientras quien ignore el bien actuará mal, hará daño. A ver, eh, te decía, ¿no? Para Sócrates el bien es el conocimiento. ¿Mm? El hombre actúa solo, el hombre solo actúa mal por ignorancia. Hay una frase de Platón, ¿no? Este, que pone en la boca de Sócrates, en las cuales manifiesta a Teteto, te creo que es a quien le dice, ante una pregunta le dice, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia, ¿no? Bueno, entonces el bien y el conocimiento se emparejan. Es decir, toda aquella persona que conoce qué es el bien, nunca hará el mal, porque siempre va a actuar correctamente, o sea, será virtuoso. Ejemplo, para que se entienda mejor. Eh, una madre de familia, una madre... Instintivo es, ¿no? Claro, una madre normal, promedio normal, que no tenga problemas psicológicos, ¿no? Una madre siempre quiere lo mejor para sus hijos o para sus hijas, siempre quiere lo mejor. Lo que sucede es que por desconocimiento o ignorancia hace el mal a sus hijos, pero si quiere el bien, ¿cómo puede hacer el mal? Es que no conoce el bien, diría Sócrates. Por ejemplo, ¿No? una madre sabe que si su hija estudia en la universidad va a lograr independencia económica eh, se va a realizar eh, llegará más allá de lo que ella ha llegado etcétera no quiere lo mejor pero desconoce de métodos de conocimiento desconoce pues principios de neurociencia y a la hija está que a cada rato la mortifica estudia 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 estudia, estudia. ¿No? Mañana, tarde y noche. Si no, madruga es que porque, es porque no está estudiando. No, no, así no es. Lo que está haciendo la mamá por desconocimiento es generarle estrés, generarle ansiedad. Ninguna persona con estrés y ansiedad podrá este, desarrollar al 100% sus potencialidades cognitivas. No va a poder. O sea, la mamá por ignorancia hace el mal. ¿No? Eh, ya bueno, avancemos, sí, si no, no va a quedar mucho tiempo. Aristóteles. ¿Qué nos dice el gran Aristóteles? Si Sócrates nos dice que el conocimiento es el bien o el bien es el conocimiento, Aristóteles nos va a decir que el bien es la felicidad. Y propone una ética teleológica. Teleológica viene de telos. ¿Qué significa? Significa finalidad en castellano, telos, finalidad, ¿no? Eh, sí, finalidad, ¿por qué? Porque el, el fin de, de su reflexión es la felicidad. Y el bien, o el fin supremo de la vida es la felicidad. O sea que el bien es la felicidad, en pocas palabras. Pero eudaimonista, de demonista, porque en castellano el demonismo es felicidad, ¿ya? Eudemonismo es palabra griega, en castellano felicidad. Sostiene que la felicidad superior se logra a través de la vida contemplativa. A ver, te explico un poquito más eso. Lo que sucede es que Aristóteles reconoce, ya te dije, ¿no? Él es el primer filósofo que nos presenta un tratado de ética de forma sistemática, ordenada. Entiéndase, nos presenta en un libro sus reflexiones sobre lo que es la ética. Sócrates no lo hizo. Sócrates, este, bueno, en realidad quien escribió fue Platón eh, y Platón escribe reflexiones, este, o diálogos que ha entablado Sócrates con otras personas. Bien, por ejemplo, hay un libro que se llama El Teteto del conocimiento. Así se llama el libro, El Teteto. Eh, y habla del conocimiento, sí, habla del conocimiento, pero le da unas pinceladas sobre lo que es la ética. No solo eso, sino en sus libros, el libro de La República se llama su libro, ¿ya? Eh, ahí también da sus pinceladas sobre lo que considera que es ética, ¿ya? Sócrates, sí, Sócrates. Pero no es un tratado. El primero es Aristóteles. Muy bien. Sostiene que la felicidad superior se logra a través de la vida contemplativa. Exacto. Felicidad superior, sí, es que hay felicidad inferior. Claro, la gente común y corriente tiene una noción de lo que es la felicidad. Claro, una felicidad que puede ser producto de una vida placentera, una felicidad que puede ser producto de la vida de prosperidad material, ¿no? que hoy en día es... Es más que evidente, ¿no? Eh, hay quienes consideran que feliz es la persona eh, que acumula riqueza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya bueno, eh, volvamos a Aristóteles, ¿no? Bueno, ¿qué es Aristóteles en términos modernos? Eh, la felicidad se logra a través de una vida ética o la felicidad a través de una vida contemplativa. O sea, las personas tienen su definición de felicidad y cómo llegar a ella, ¿no? A través de qué tipo de vida. Ya, Él te dice, sí, sí, eso hay. Pero hay una que es superior. Una que. Una vida. Una felicidad superior que la obtenemos por la vida contemplativa. La vida contemplativa es aquella vida en la cual nos dedicamos al estudio de la filosofía y la ciencia. ¿Ya? O sea, una contemplación de los primeros principios. Pero también nos habla de una vida ética, por supuesto es aquella vida en la cual las acciones, tu conducta, tu comportamiento están siendo guiadas por la razón. ¿Dónde, dónde gracias a la razón, donde se identifica virtud con el término medio o el justo medio? El justo medio. Es decir, ¿tú quieres ser virtuoso? Muy bien, virtuoso es caminar o elegir. O ir equilibradamente en la vida ante dos posturas radicalmente opuestas claro alguien diría como en política no izquierda derecha entonces aquí en el centro eh, no es tanto así te explico mejor vayamos a nuevamente a la diapositiva mira una piedrita otra encima una balanza no como una balanza hay un balance ahí en las cuales está en equilibrio el justo medio vendría a ser, ¿ya? Este punto. Aquí, en esta grafía, este punto. Mira, ahí, ahí está el justo medio, que es entre un punto y otro. Estamos, muy bien. Pero una interpretación es que la vida... Uh, Mira, eh, felicidad absoluta de absolutos. Eh, él no habla de felicidad absoluta, sino felicidad superior. Es otra cosa, son cosas diferentes, ¿ya? Sí, son cosas diferentes, aunque pareciese, pero no usa el término absoluto. Que por ahí hay una traducción que le haya puesto está bien, pero en nuestro caso no hablamos de felicidad absoluta, ¿ya? La finalidad, la inclinación de toda vida humana, de la vida humana, de todos nosotros, es la felicidad. ¿Ya? Pero esta felicidad solamente se logra a través de la contemplación. ¿Contemplación de qué? Del, de los primeros principios y las primeras causas. Ahí podría usarse el término incluso el absoluto, pero ya es muy abstracto, ya, ¿no? Es muy forzado. ¿Ya? O sea, la vida contemplativa, la felicidad solamente lograda por la contemplación de los primeros, la primer, los primeros principios, las primeras causas. Se entiende por la filosofía, diría él. O sea, quien estudia filosofía es, está, está en el camino hacia la felicidad superior, es lo que diría él. Ya bueno, entonces el equilibrio, mira, dos puntos, una piedrita negra y la otra piedrita, ya. Entonces, es ir por el medio, este. El ser racional, el ser virtuoso, eh, no es tanto así. ¿Por qué no? Porque por las circunstancias. A ver, retrocedamos un poquito ya para, para razonar, razonemos. Mira. ¿Qué sucedería si la piedrita de acá fuese mayor, más grande? Obviamente, mayor peso. Obviamente se cae, ¿verdad? Se cae. Muy bien. Lo que te quiero decir es que en la vida. Por diversas circunstancias, el justo medio o el punto medio, podrías decir, va a correr. Cuando la piedrita es más grande, para mantener el equilibrio, tendrás que correr. No es cierto, el punto medio o justo medio estaría aquí. Si la piedrita fuera más grande. Pero, ¿qué pasa si no es grande? Es pequeña y la que es grande o súper grande es esta. Bueno, entonces para mantener el equilibrio tendría el punto medio, o el justo medio tendría que estar aquí. Bien. Ya. A ver, pongámonos en contexto un ejemplo. Yo sé que es eh, risible, pero es para darte solamente una idea, nada más. De, ayer fue Halloween, ¿no? Y alguien celebró su Halloween criollo, ¿no? Pero como está estudiando el papá, le dice, hija, ¿por qué has salido sin mi permiso? Bueno, tenía que divertirme. Está bien, pero te estás preparando para la universidad. Esto requiere una sanción. O sea, por las circunstancias tendría que haber una sanción para recuperar el equilibrio, para estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque estás en formación, ¿no? Y un estudiante menor de 23 años, ¿ya? Y con el examen permanente que tiene, no puede estar en fiestas de amanecida. Amanecer se implica, pues... Maltratar el cerebro, nuestro sistema cognitivo, ¿no? Impli beber alcohol implica, pues, matar neuronas, ¿no? El daño, cuando uno es menor de 23 años, el daño que se le hace bebiendo alcohol es terrible. Se mueren millones de personas. Yo sé que hay millones, tenemos millones de, de, de neuronas, ¿no? Pero mueren miles de neuronas. Y tú no puedes darte el lujo de que mueran neuronas. Es cierto que hay neurogénesis o neurogénesis. ¿Ya? Pero tú estás en formación. Ya, ¿A ¿cuál es el punto? El punto está en que había una acción. Divertirse y estudiar. Hay que recuperar el equilibrio. Entonces tiene que haber una sanción. De acuerdo a las circunstancias, el padre tiene que imponer un correctivo. Ya, un correctivo. Profe, su interpretación. Claro, es más o menos para decirte que de acuerdo a las circunstancias, el punto medio tiene que ser corredizo. No hay rigidez, la vida no es rígida. En unos momentos hay que ser sumamente flexible y en otros momentos hay que ser sumamente drástico. ¿Ya? Eh, a ver, ya. Entonces, ya que tienes una idea del justo medio, ¿no? Vayamos pues a una explicación. ¿Ya? Entra, eh, según Aristóteles, ¿no? De acuerdo a algún tipo de conducta, puede haber un vicio por defecto. Un vicio por defecto, llámalo como realizar una acción mala o en todo caso el extremo de una acción mala eh, o un vicio por exceso que es bueno también no una acción mala pero en este caso por una conducta desmedida no porque no has realizado una acción o porque has hecho una has realizado una acción desmedida entonces qué tiene que ser ¿Quieres ser virtuoso bueno tienes que ir por el justo medio, no, eh, para tener el equilibrio. A ver un ejemplo. El ejemplo es de Aristóteles, no es mío. Miedo. Todos tenemos miedo. Parte de la estructura humana es tener miedo. ¿No es cierto? Es normal tener miedo. Ya. Es una emoción, claro. Es biológico, es genético. Muy bien. Pero que tengas miedo no quiere decir que vas a actuar con un miedo extremo que te lleva a ser cobarde. Pero tampoco, pues, ten cuidado. No, no pretendas superar entre comillas tu miedo siendo temerario porque eso sería un vicio por exceso o sea harías te harías daño al vicio vicio entiéndelo como mal ya como daño un vicio por exceso no a ver un ejemplo ya hay una guerra muy bien hay una guerra qué vas a hacer te vas a ocultar te vas a esconder no pues sería cobardía pero tampoco pues te vas a vas a estar este qué sé yo no vas a presentarte voluntario y te vas a ir pues al frente de batalla este con el pecho descubierto te van a matar pues no seas temerario hay que ir por el término o en todo caso por el justo medio o sea tienes que ser virtuoso ser valiente en determinados momentos la valentía se confunde con la cobardía para algunos es cobardía por ejemplo viene una persona ayer había una una fiesta ya no de pronto, pues, este viene una persona de tu mismo tamaño, de misma contextura, ¿no? Ebria, ebria, tú estás sano, y de pronto, pues, te, te, te ofende, ¿no? Te, te empuja, y tus amigos te dicen, oye, ¿por qué no le respondes? O eres cobarde. No, 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 no. Lo que pasa es que el Señor está ebrio, yo entiendo eso. No me voy a exceder, ¿no? Eh, no es cobardía, es valentía. ¿No? Y en el, otro, el caso extremo, ¿no? Este, Agarrar a alguien a golpe, no, pues, ¿no? ¿Qué pasa si ese hombre, pues, está, es un militar entrenado para pelear? No seas temerario, siempre hay que ser prudente, sensato, sensato, ¿no? Eh, bueno, en tanto al placer, ¿no? También el placer es parte de la condición humana. Sino, ¿cómo nos reproducimos el placer a través de la sexualidad, por ejemplo? Porque hay placer a través de, la, de los órganos y los sentidos, como la visión, ¿no? Hay quienes les gusta ver el cine, les encanta escuchar música, ¿no? Ahí tienes la audición, la visión, etcétera, etcétera. O comer bien, ¿no? Un buen helado, ya, sentido gustativo. Bueno, el placer también sexual, ¿no? ¿Qué sería la, de, de, de la sexualidad si no se sintiese placer? Nadie estaría, entre comillas, motivado para reproducirse y si no se reproduce la especie humana se extinga, así de sencillo. Ya bueno. La condición humana, el placer es parte de la condición humana. No la reprimas. No la reprimas porque esto te va a traer problemas. Reprimir nuestra condición sexual o apetito sexual, alguien diría, sería un vicio por defecto, es hacernos daño. Pero, pero, tampoco, pues vas a estar, este saliendo con una pareja y otra, oyéndote a un lenocinio ahí todos los días. No, cuidado, ¿qué es eso? Ese es un vicio por exceso. Somos seres sexuales, es cierto, pero hay que ir por el justo medio, la templanza, la templanza. Como dicen muchos jóvenes, ¿no? Ni muy, muy, ni tan, tan. El punto medio, no, no, no confundas punto medio con el justo medio. El justo medio llamémoslo así, ¿no? Es el punto que es corredizo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las circunstancias. Ya, dejemos a Aristóteles y entremos a San Agustín, ¿no? Hay tenemos monjas de clausura, aunque no lo creas, como le digo a los chicos, a mí me sorprende, ¿no? En el Perú, pleno siglo XXI todavía hay monjas de claustro le llaman, ¿no? De convento, entran y ya no salen. Eh, claro, entran al, 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 al convento y ya no salen, ¿no? Y los familiares cuando van a visitarlos los atienden a través de una, de, de una ventanita chiquita, ¿no? No los dejan ver, ¿no? ¿no? ¿Y cómo las tienen? Rezando todo el día ahí, pero es voluntario. Eh, sí, pues sí, este, eh, ya bueno, siglo XXI, estamos con esas cosas todavía. En el Perú, ya por si acaso, aquí en Lima, en el... Mmm, Cómo se llama de, de, de paralelo a, por, por el Gironanca es por cómo se llama Palacio de Gobierno hay un jirón, se llama Ancash. vas caminando cruza la avenida Banca, y como quien se va a Barrios Altos paralelo al río Rímac hay un convento que se llama Santa Catalina ahí encuentras a monjitas así vestidas de ese color con su velo y tantas cosas ya bueno bueno no es, se llama velo no es algo que cubre el cabello San Agustín, ¿por qué hemos puesto esa imagen para hablar San Agustín y Pona? A ver, recapitulemos. Sócrates, ¿qué es la historia? ¿Qué es la historia y la ética? La historia y la ética es básicamente la historia del bien. Sócrates, ¿qué es el bien? El bien es el conocimiento. Aristóteles, ¿qué es el bien? El bien es la felicidad. San Agustín, ¿qué es el bien? El bien es Diosito. Pero es el bien supremo. Porque hay cosas, ¿no? Son bienes. Bienes en el en sentido... Exacto, el sentido económico, bienes, ¿no? Bienes y servicios, a bienes. Pero el bien supremo es Dios. Ya. Dios es el bien, no es que Dios sea bueno o tenga el bien. No, 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 él no tiene el bien, él es el bien. Él es el bien, él es amor, no tiene amor. No, no, él es el bien, él es amor. Y es el creador de los cielos y la tierra. El mal lo ha creado entonces también Dios. No, el mal no lo ha creado Dios. Ah, entonces el mal es otro Dios. No, 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 no. Tampoco no es otro Dios. No, alguien diría dualismo ahí, ¿no? Este, panteísmo, dirían otros. Eh, porque todo es Dios también, ¿no? El Dios de Espinosa. No, 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 no. Es el bien, es Dios. Muy bien. Porque existe el mal, ya, un momentito. One moment, please, nos diría Agustín. Bueno, él habla latín, no habla inglés. No existía el idioma inglés en su época ya. Nos dice, Dios crea al hombre a su libro con libre albedrío, o sea, con libertad, ¿no? o sea, la capacidad de elegir. Ya, muy bien. Pero no solamente le dio libre albedrío al ser humano, también le dio al famoso Satanás, ¿no? Así le llaman, ¿no? A Lucifer, claro, Satanás, el diablo, ya. Ahora bien, si Dios no creó el mal y él es creador de todo, los cielos, la tierra, él no tiene tiempo, etcétera, etcétera, ¿cómo existe el mal? Ya bueno, eso tiene que ver con el, con el libre albedrío, la libertad. Sucede que Dios le ha dado al hombre libertad. Ya muy bien, sí, le ha dado libertad, libre albedrío. Y entre muchas cosas le ha dado la libertad de elegir, ¿no? Bueno, en realidad le ha dado la, la, la liber, libre albedrío que es libertad de elegir y así. Y entre muchas cosas él puede elegir entre seguir a Dios o no seguirlo. Ya, lo mismo que le dio pues al ángel caído no a Lucifer luzbel no como que el ángel caído claro le dio la libertad si lo sigue a dios hará el bien porque dios es el bien y si no lo sigue hará el mal qué cosa es el mal a alejarse de dios de lo que te dice dios y qué pasa con el ser humano dios no inventó el mal no creó el mal le dio al hombre la capacidad de elegir ya, entonces el hombre, si elige seguir a Dios, la palabra de Dios, etc., hará el bien, porque Dios es el bien. Y si no lo elige, hará el mal. Pero el mal no existe, simplemente es alejamiento de Dios. Ya muy bien, Agustín. Acá tenemos ahora a Manuelito o Immanuel Kant. Emanuel manuel o Manuel Can es el mismo, ¿ya? Es cuestión de traducciones. Si para Agustín el mal. Perdón, el bien es este Dios, ¿no? El bien supremo. ¿Acá qué es el bien? Nos dirá: mira, el bien es la buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Es una acción en la cual no esperas nada a cambio, no esperas recompensa, nada. Por ejemplo, si tú estás haciendo por la pista y ves que un ciguito va a cruzar, y si tú lo ayudas a cruzar, esperando que Él te dé un sol, ya, bueno, eso no es un acto bueno. No estás haciendo ni un acto bueno. Ya. Es más, si tú ayudas a Cieguito a cruzar y esperas que te dé las gracias, bueno, eso tampoco es un acto bueno. ¿Por qué? Porque el que te dé las gracias es esperar una recompensa, ¿no? Una satisfacción psicológica. Y Kant dice: no, 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 no. Eso no es bueno. Hacer el bien es un acto sin esperar nada a cambio. ¿Y qué te lleva a hacer acciones sin esperar nada a cambio? Ah, bueno, eh, eso es el deber. ¿Y de dónde brota el deber? De la. ¿Bla, claro, bla, buena, buena voluntad? No, ¿de dónde brota? Del imperativo categórico. ¿Imperativo categórico qué es eso? En nuestra cabecita, en nuestra mente, en la razón, él habla de la razón, ¿ya? él usa la palabra razón. El término mente, él no, no, no conocía ese término mente. Tampoco procesos psíquicos, eso es más del siglo XX. Ya, ellos le usaban el término razón ya. En la razón, en tu cabecita, en tu mente, ya. en la razón, hay mandamientos, mandatos que te obligan a hacer cosas que tú debes hacer. O sea, imposiciones que brotan de la razón. Y una de esas es acciones sin esperar nada a cambio. ¿Ya? Entonces es el bien, la buena voluntad. ¿Qué es la buena voluntad? Es un acto puro. ¿De dónde surge esto? Del imperativo categórico. A ver, sigamos avanzando. Kant va a criticar ya aquellas teorías éticas llamadas heterónomas, porque la que él propone es una eh, moral autónoma, universal. ¿no? Él critica las morales heterónomas. ¿Cuáles son las morales heterónomas? Esas teorías, las éticas heterónomas o, heterónomas o teorías morales heterónomas. Son aquellas en las cuales tú haces algo esperando una recompensa. Por ejemplo, Sócrates eh, esperas felicidad. No, perdón, Sócrates esperas conocimiento para recién hacer el bien, con Aristóteles la felicidad, con Agustín, bueno, con Agustín la recompensa y la salvación porque estás siguiendo a Dios. Él te dice no, nada de eso es bueno. Ya, a esa las tipifica, a la va a criticar, las tipifica de morales o éticas heterónomas. Él Claro, porque esperas algo a cambio. En cambio, él va a postular una moral autónoma o una ética autónoma, también dirían, ¿no? Aunque él sí usa el término moral, ¿eh? una moral autónoma. Autónoma quiere decir que está basada en el deber, entiéndase en una obligación donde tú no debes esperar nada a cambio. Ya y esta moral que es autónoma también es universal, válida para todos. Ya esto de moral heterónoma y autónoma la vas a encontrar, por ejemplo, en el siglo XX en la teoría de Piaget. En psicología te van a enseñar, ¿no? En las cuales te dicen, pues, que la moral heterónoma la tienen los niños, pero es una moral por imitación esperando algo, ¿no es cierto? En cambio ya cuando desarrolla el pensamiento exacto, recién se desarrolla la moral autónoma, ¿no? Eh, claro, pero se requiere cierto desarrollo mental. Ya bueno, pero lo que quiero que entiendas es que la terminología que usa Piaget está basada en Kant. Ya, Kant entonces ante las morales heterónomas propone una moral autónoma y universal. A ver. Entonces... Nos va a hablar del imperativo categórico y el imperativo hipotético. Estos mandamientos o imposiciones que brotan de la razón, entiéndase tu mente, entiéndase el pensamiento, ¿ya? Que te llevan a hacer cosas, ¿no? Algo así como esa vocecita que dice: tienes que hacer esta cosa, ya, algo para. Pero es más o menos lo que quiero darte con eso de una vocecita: es una noción. No es así, Kant no habla así. Pero, ¿y por qué usted menciona eso? para que tengas una idea nada más, una aproximación. Porque si vamos a hablar de Kant, aún los chicos que estudian Kant en la universidad no lo van a poder entender plenamente. ¿Por qué? Porque es un hombre del siglo XVIII, uno. Post. El idioma alemán de esa época es diferente al idioma del alemán moderno. Los libros de Kant, el de hombres antiguos, son casi intraducibles. ¿Me entiendes? Entonces, estamos solamente aproximaciones a su teoría. ¿Ya? Bien, ya, entonces en nuestra mente, ya te repito, él no usa la palabra mente ya, hay cosas que se imponen, esas vocecitas. Si tú le dices a tu profesor, profe, eh, de profesor de filosofía, habla de que hay unas vocecitas que te obligan a hacer algo, ah, entonces el profesor de filosofía escucha voces, ah, ya, bueno, este, todo aquel que escucha voces es un esquizofrénico, bueno, es un síntoma de esquizofrenia. No, 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 yo lo hago solamente con fines didácticos, nada más, no piense que es así, no, no, ya. Bueno, sigamos. Entonces, en tu mente hay una especie de, entre comillas, ya. bueno, no usemos el término vocecita ya. De la razón, dice Kant, de la razón va a brotar mandatos. Y los mandatos se dividen en dos: categóricos e hipotéticos. Muy bien. ¿Y en qué consiste el categórico y el hipotético? ¿En qué se.? Diferencian en, en qué se asemejan ya. Bueno, los dos se asemejan porque son imposiciones de razón. Muy bien. ¿Y en qué se diferencia? En que el categórico manda y obliga sin ninguna condición. Es decir, es la razón la que te va a obligar a hacer algo sin esperar nada a cambio. De aquí brota, pues, este el deber, de aquí brota la, la voluntad, o sea, el bien. La forma lógica es: debes hacer A ah, porque. Debes hacer A. Ah, a ver, en términos más coloquiales. Tú debes estudiar porque, porque eres estudiante, pues. Si no, ¿por qué te decimos estudiante? Porque estudias. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Estudiar. Obvio. Obvio, ¿no? Tienes que estudiar porque eres estudiante. Muy bien. En cambio, el imperativo hipotético es diferente. Acá, este imperativo manda y obliga a realizar una acción como un medio para un fin. O sea, en el imperativo categórico, tú realizas una acción que es un fin en sí mismo. En el imperativo hipotético, tú realizas una acción como un medio para lograr tu finalidad, tu objetivo. La forma lógica, si quieres ingresar a la universidad, entonces tienes que estudiar. En el otro tú estudias porque eres estudiante, sí, porque es un fin en sí mismo. En cambio en lo otro, no. Acá en el hipotético tú utilizas un medio para lograr una finalidad. Entonces el imperativo hipotético no brota la moral, no brota el bien. a ver, digamos avanzando y un ejemplo imperativo categórico del cual brota, ¿qué cosa brota del imperativo categórico? Exacto, brota la buena voluntad, brota el hacer algo sin esperar nada a cambio. Una primera formulación del imperativo categórico es los seres humanos, las personas, tenemos que actuar como creemos que deberían actuar todos los hombres. Por ejemplo, tú debes ser honrado porque así debería ser todo el mundo. Todo el mundo debería actuar honradamente. La segunda formulación. Se presentan como cuatro formulaciones. Acá solamente vamos a tener dos. Te dice la segunda formulación del imperativo categórico. No consideres a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Es lo que llamamos dignidad, ¿no? O sea, una persona debe ser valorada porque es una persona. No porque te preste dinero, no porque tiene buenas este, amistades que pueden darte trabajo. No, 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 no. Tú tienes que tener una amistad porque la otra persona que es tu amiga este, es solo eso, es persona como tú. No es tan igual como tú. No, no debes utilizarlo como un medio. Alguien en el colegio no tiene un amigo porque le presta, le presta sus cosas, lapicero, rey, y tantas cosas, ¿no? O lo ayuda a plagiar, dice. No, no, eso, eso va en contra del imperativo categórico, te diría acá. ¿No? Las personas son un medio, son un fin en sí mismo. Eh, ya bueno, te decía, no hay como cuatro, acá solamente dos. Avancemos, antes que la hora nos gane, si sí, ya nos va a ganar. Ahora, a ver. Yo un Stuart Mil. Señor Mill, ¿qué es el bien? El bien es la felicidad. Un momentito, señor Mill, usted no está eh, imitando o copiando a Aristóteles. No, ¿por qué no? Porque no me ha dejado terminar. Yo te digo que el bien es la felicidad, pero es la felicidad general. Aristóteles no te habla de la felicidad general. No, no, no. Es decir, algo es bueno porque le procura la mayor felicidad para el mayor número de personas. El término felicidad sí. también se traduce, bueno, él escribe en inglés, ¿no? Este, y unas, en unos determinados momentos él, en lugar de felicidad, escribe placer y en otras como bienestar. Entonces, este, algunos textos ¿no? en YouTube, ¿verdad? pues que te dicen la máxima felicidad, otros te hablarán de la máxima, del máximo placer y otros te hablarán del máximo bienestar. ¿Ya? Felicidad, placer, bienestar, lo utilizan como sinónimos. ¿Ya? Bueno, cuestión de traducciones, ¿no? Entonces, el bien es la máxima felicidad para el mayor número de personas. ¿Ya? Una felicidad general, no la individual. A ver. Ahora tenemos a George Moore. Señor Moore, ¿qué es la felicidad? Ah, a ver, repasemos. Perdón, la felicidad no, estamos hablando del bien. La historia de la ética es la historia del bien. Ah, ya. Mi inconsciente me, me lleva a buscar la felicidad o a preguntarme qué es la felicidad nuevamente. Ya, volvamos. Señor Sócrates, ¿qué es el bien? El bien es el conocimiento. Muy bien. Señor Aristóteles, ¿qué es el bien? El bien es la felicidad, muy bien. Señor este, San Agustín, ¿qué es el bien? El bien es Dios. El bien supremo es Dios. Khan, Immanuel can ¿qué es el bien? El bien es la buena voluntad que brota del imperativo categórico. Señor John Stuart Mill, ¿qué es el bien? El bien es la mayor felicidad para el mayor número de personas, ya. Una felicidad general es el bien. Bien. Señor Moore, ¿qué es el bien? Es un concepto que no entiendo, no comprendo y no sabía explicarte. What? A ver. ¿Qué nos dice Moore? El bien es un concepto, puedes decir también una palabra, una idea, que no se puede comprender. Si no lo comprendes, no lo puedes explicar. No lo puedes decir. Ah, en términos racionales pues no pero entonces ¿cómo es que existe la palabra del bien? ¿cómo es que hablamos de acciones buenas? a ah, él te va a decir sabemos de eso porque tenemos algo llamado intuición por intuición sabemos que hace el bien pero si tú me preguntas ¿qué es el bien? yo no te lo puedo explicar es lo que nos dice Moore el bien es un concepto simple a ver cuando decimos concepto simples estamos diciéndote que no se puede explicar un ejemplo, ¿ya? Para que vean los límites del conocimiento humano. La geometría tiene axiomas. Una ciencia exacta, por supuesto, matemática. Muy bien. Un matemático no es un filósofo, propiamente. ¿No? No puede estar filosofando. Tiene que hacer ciencia. No puede estar filosofando. Ya, señor Geómetra, ¿qué es el punto? Y él te va a decir: bueno, el punto. ¿Qué es? No sé qué es el punto, pero yo sí te puedo decir qué cosa no es. El punto no tiene tamaño. No es grande, no es chico, no es mediano. No. El punto no tiene dimensión, no es un cubo, no es una esfera. El punto no tiene forma. No es un cuadrado, no es un triángulo, no es nada de eso. ¿Ya? ¿Pero qué cosa es? No lo sé. ¿No? Igual que la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Hay muchas definiciones. Pero hay, hay una al menos. No, pues hay muchas. Eh, claro, el término filosofía en realidad no es un concepto simple. El que es un concepto simple lo puedes encontrar por internet, por términos primitivos. ¿Ya? O términos, claro, términos primitivos o términos simples también. ¿Ya? Pero más aparece con la palabra términos primitivos, no se pueden definir. Ya, el bien sería como estos términos primitivos, o sea, conceptos simples. Si es simple, no se puede descomponer. ¿Mm? El único acercamiento que tenemos acerca del bien se da a través de la intuición moral. Alguien por ese presentimiento. No, él utiliza el término intuición en términos este, Rígidos, entendido como captación, captación o conocimiento a primera vista, podemos decir ya, o conocimiento rápido, ¿no? Algo así como el insight en psicología, sí, algo parecido, algo parecido, pero no es insight propiamente, pero nos lleva por ese camino, ¿ya? O sea, la intuición, una captación directa, un conocimiento directo. Pero no puedo explicar qué es. Ya. Eso sería para amor. Bien. A ver, sigamos este avanzando. Ya, preguntas y respuestas. Ahí les voy a enviar. Ya. ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Exacto. Esa es la respuesta. Jeffrey, mira, acá nos habla de Juan y nos habla de Anabel. ¿Estamos? Sí, acá Anabel. ¿Mm? Anabel. Juan. Y Jeffrey. Jeffrey está haciendo una, una rifa. Juan le compra su rifa porque quiere colaborar, pero se quedó sin money, ¿no? sin money, sin dinero. Cambian a ver si tiene para comprarle. Pero no, pues le sobra todavía la plata, no no le compra. ¿No? Claro, este de acuerdo con la ética aristotélica ninguno de ellos actúa correctamente, se refiere a Anabel y a Juan, pues. De acuerdo con la ética aristotélica ninguno de ellos actúa correctamente porque actúan por exceso o por defecto. Y no respetan qué cosa Exacto. Aquí, Dariana Nicole Reyes Armi. Bueno, da. Eh, one moment, please. Ya, ahora sí. Dariana Nicole Reyes Armi. Me dice que es la vela. la A. Estrella Villanueva Rodríguez me dice que es la A. No dudes, claro, eh, exacto. La balanza. La balanza tiene. El punto de equilibrio y a los costados, ¿qué cosa tiene? Claro, las dos posturas. ¿no? En este caso sería la postura de Juan y la de Anabel. El justo medio, correcto. Esa es la respuesta. La A, el justo medio. ¿no? A ver, esta otra. A Andrea es una profesora de ética que para fomentar la crítica contra la corrupción le señala a sus estudiantes. Roba pero aspora. Es una frase popular en el Perú. ¿Es realmente conveniente seguirla? Cuando un gobernante roba millones, eso, es, eso se debe permitir. Creo que debemos proponer principios morales universales que nadie, ni siquiera un alcalde, pueda quebrantar. Se puede deducir de la afirmación que la profesora coincide con quién. Mira la palabrita. Principios morales universales. ¿Qué autor? te habla de los principios morales universales. A, la ética eudemonista aristotélica. Bueno, profe, pero usted mismo ha dicho que Aristóteles nunca habla de moral porque él es griego y moral es término latino. El dióme los romanos. O sea que la no puede ser, pues. ¿Será la B? El criterio utilitarista de John Stuart Mill. A. puede ser. La ética autónoma de Kant. Mira, ya aquí Dariana Reyes de frente me dijo 12, ¿no? Raúl García me dijo también 12, así directamente, sin dudas ni murmuraciones. Claro, está hablando de la ética autónoma de Kant, ¿no? No es el intelectualismo ético socrático. Sócrates ni Aristóteles hablan de, 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 de moral, ¿no? Claro, Estella, Estella Rodríguez también me dice que es la C, ¿no? Andrea Sotelo también me dice que es la C. Contundente, ¿no? Es. No hay mucho que dudar ahí, mucho que cuestionar o pensar, ¿no? Elian, Elian, Eliana, ve a un delincuente a robar, ya un choro, ¿ya? Acá le decimos choro, ¿no? No sé por qué le dicen choro, voy a averiguar. Luego, cuando ella le cuenta lo sucedido a su amigo, su amigo le dice que hay que ayudarlos y comprenderlo. Aquí a los choros, pues, ¿no? Los delincuentes, porque no saben que actúan mal, ¿no? Un poco ingenuo el amigo, ¿no? Lo mejor sería proveerlos de la sabiduría para que cambien su forma de actuar y sean virtuosos. Mira, ahí habría que decirle, mira, sabes que hay personas que lamentablemente, pasado un determinado tiempo, su cerebro ya. Es cierto, el cerebro es plástico, pero hay cosas en términos morales que ya esas personas no van a aprender. Bueno, lo pueden repetir, ¿no? Pero hacerlo no, pues. Lo pueden teorizar incluso, pero hacerlo no. Un poco difícil, ¿no? Dicho de otro modo, va a ser, eh, para ser bueno es necesario saber, saber sinónimo conocer, saber qué es el bien, ¿no? Se puede sostener que la forma de pensar de su amigo es compatible con el de el principio de utilidades de John Stuart Mill, justo medio señalado por Aristóteles, intelectualismo ético de Sócrates o el imperativo categórico de Kant. O sea, me acá ya Raúl García me dice que es la C Estrella está dudando un poquito, me dice que es la D, pero a Camila Caico me dice que es la C, contundentemente, pues no, la C. Tienes razón, ¿no? Andrea Sotelo también me dice que es la C. Claro, es correcto, porque la C, profe, me dice, para ser bueno o para hacer el bien es necesario saber o conocer. O sea, el conocimiento del bien te lleva a hacer cosas buenas, te lleva a ser virtuoso. Entiéndase, el conocimiento y el bien son lo mismo, ¿no? Eso es Sócrates. Está bien, 12. Ya este, la hora ha culminado, es una pena. ¿No? Sí, eh, a ver, veamos. Tengo que darle. Tengo que darle. Ya está cargando. Claro, las claves, las claves, ¿no? captura de pantalla. Bueno, señores, eso sería todo por el día de hoy. Espero que este, hayan, hayamos tenido más luces con respecto al comportamiento basado en lo que es bueno y malo. Un abrazo virtual a todos y a todas. Hagan el bien sin mirar a quién y hasta la próxima semana.